Chachu. Tolísimo. Por otro nombre, mi pre... Mi pre... Mi Целую вашу мысль. А, то есть вы будем еще сейчас прямо, да, вот тут поверните налево, да? Это там, что за скептик, что-то я не понял там. Через? 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 Кто там шепчется, я что-то не могу понять. А я уже, честно говоря, не помню, это шло от сердца, я просто так лепил. Было же хорошо нам. Нам было хорошо. А? Es como un servicio de Waze. Exactamente. En 100 metros, dobla a la derecha. Oye, chicho, te van a llamar, creo que te van a decir, agarra la Javier Prado, papá. Si necesitan una voz cordobesa, agarra la Javier Prado y dobla a la derecha y empiezo el trabajo, ¿por qué no? Claro. Si cualquier cosa, pues, si no hace chicho. ¡No te pase, papá! Y ya sabes, la patrona dice, si tomas, no manejas. Ah, ese es bueno, ese es cierto. Que nos puedes contratar para darte ideas, ahí es el Checho. Ahí le tenemos el Checho. Ahora viene otro Checho. Quiero ver otro Checho. En la Liga de Eslovenia se hizo un golazo. ¿Cómo fue el golazo de Rabón? Ahí la tenemos la imagen. Mirá, ahí está la imagen. Pero la agarra y hace la Rabona, ¿no? Ahí lo tenemos al golazo de Rabona que hizo en la Liga de Eslovaca de fútbol, digamos, ¿no? Qué lindo gol. Ese es un buen gol. Yo hice un gol parecido. Sí. Aunque no lo creas, Pedrito, sí. Qué golazo, mira, ahí está. Eso es un recurso, Pedro, ¿eh? Lo amaga, la pisa, la pelota. Pero, y lo bajonea al arquero también, ¿no? Después de eso ya se bajó el partido. Qué buen gol, la verdad es un recurso. No es, bueno, esto no es un recurso, es una habilidad, ¿no? Un recurso es cuando ya tiene que definirlo de la forma que pueda definirlo porque hay un problema. Pero esta es una habilidad porque la pisa, la pasa, la pelota entre medio de los pies y le hace la rabona y coloca ese golazo. Otro día me vas a explicar, Checho, cómo es la rabona y el pase del desprecio. Bueno, claro, claro. La rabona la hace poco. Si yo hacía una rabona me caía de cabeza, ¿viste? Pero lo podemos hacer acá en el patio del canal, ¿no? ¡Paso! Está bien. Yo lo grabo, yo lo pico. Bueno, hasta acá los deportes. Le mando un abrazo grande a todos y mañana, de nuevo, otra vez, vamos a estar acá en Latina con el plano deportivo, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a retomar, así es, seguir la información acerca de este drama, de esta tragedia que ha reportado desde Ayacucho, se ha reportado y que hoy nos tiene movilizados. Gran esfuerzo de Indeci, el sector salud y otros que tienen gran responsabilidad en atender a tantos heridos. Luego de esta tragedia. Vamos a ver lo que sucedió precisamente en esta zona de Ayacucho, pero además tenemos una información en vivo, precisamente Kevin Valdivieso, nuestro compañero de Radio Pausa, nos va a contar más detalles. Kevin, ¿qué tal? Kevin, buen día. No sé si llegarán ahora pronto, no sé todavía qué todavía trámites faltarán para que llegue efectivamente, ¿no? En caso de que van a tardar también esos helicópteros, yo prefiero llevarme a mi familiar a la ciudad, a Ica, ¿no? Aunque sea solventarme de algún modo y llevármelo, porque yo no voy a dejarlos que estén acá, ¿no? Capaz malatendidos o qué sé yo, ¿no? Y eso le diría, y esto que nos sirva a todos, las autoridades, todos, a organizarnos mejor, pues, ¿ya? Porque ahorita hay más gente que está mal, no sé si están yendo ambulancias. A mi parecer, a la media hora de lo que ya murieron la gente, ya debieron de ir personales de salud a USUA, al menos para que ahí estén conteniendo a la gente. Porque la gente está entrando también a veces en psicosis. Y capaz que no les duele, pero están diciendo, me duele la barriga, me duele la cabeza. Entonces, debe haber ahí personal de salud que le esté dando contención, ¿no? Contención y quizás tomándole la presión, o qué sé yo, que esté ahí pues alguien. No hay nadie, joven. No hay nadie. Es lamentable esta situación. En estos momentos estamos en enlace con Canal 2. Kevin, queremos conocer, por favor, a esta hora de la mañana, 8:13, cuál es el balance actualizado de lo que viene ocurriendo en estos puntos y el estado de la tragedia. Pedimos al Estado peruano que se tome la molestia, que tenga el no sé cómo llamar.